gracias por estar con nosotros una vez más en un programa de Cocina Saludable. El menú de hoy va a ser de una ensalada verde fresca que lleva un poquito de jamón serrano, es una ensalada mixta, y después hay unas calabacitas que vamos a hornear, las vamos a rellenar, y después tenemos una rica agua de pepino con piña. Pero vamos a empezar con el plato que vamos a hornear, que son las calabacitas rellenas, y los ingredientes son los siguientes. Bueno, las calabacitas vamos a primero partirlas a lo largo. Les vamos a sacar las semillas. Con las semillas vamos a hacer el relleno. Las vamos a hornear. Pero también es bueno que consumamos las calabacitas crudas, porque así aprovechamos más de todas sus vitaminas, aprovechamos la fibra, pero sobre todo las vitaminas que nos aportan, ¿sí? Vamos a ir retirando esto, que es su semilla, así, y ahorita lo vamos a picar. ¿Cómo lo vamos a consumir sin cocinar? Pues prueben, así hacen rebanaditas muy delgaditas, lo agregan a una ensalada fresca, lo vayan con una vinagreta como esas que preparamos aquí y verán qué rica es, pero sí tenemos que ir procurando comer vegetales crudos. Y algunos, como uno que vamos a preparar en el próximo menú, pues se pueden blanquear. Y si no saben qué es blanquear, pues ahorita les vamos a decir cómo es. Bueno, tenemos aquí ya esta calabacita, que la vamos a picar, les decía yo, y vamos a mezclarlo con cebolla y con queso parmesano. No es mucho queso parmesano. Y el queso parmesano, pues es el queso de la felicidad. ¿Por qué? Pues porque tiene un aminoácido que es el triptófano, y que el triptófano es un aminoácido que echa a andar toda la maquinaria del cerebro, ¿sí? Para que una sustancia que se llama serotonina active, que se segregue la melatonina, y entonces la melatonina actúa sobre la parte del cerebro que nos tiene sin ansiedad, que nos hace dormir bien, que nos tiene contentos. En fin, que hoy tenemos aquí un plato lleno de vitaminas, de minerales y pues de alegría también, ¿no? Le vamos a poner un poco de cebolla. La cebolla tendríamos que consumirla todos los días, ¿sí? Porque es antiséptica, es vermífuga, es diurética la cebolla. Entonces, quienes tienen presión arterial alta, pues tienen que consumir cebolla, y la cebolla baja la presión arterial,
controla los niveles de colesterol y triglicéridos. En fin, que es una maravilla. Esos pedacitos que nos van quedando no se tiran, se ponen en un contenedor de plástico, se guardan en el refrigerador y luego eso nos sirve para hacer caldos y no estamos desperdiciando. Para consumirla cruda, si no les gusta mucho la cebolla o la idea, pues traten de hacer unas rebanaditas muy delgaditas. Y se la agregan a las ensaladas. Vamos a poner 2 cucharadas de queso parmesano. Y mezclamos. Como verán, no es tanto queso. Y el queso sí tiene sodio. Entonces, vamos a probar. Y vemos, sentimos que sí acepta un poco de sal. Entonces, ¿qué recomendamos aquí? Pues recomendamos la sal de mar y recomendamos que busquen donde están los estanteros donde venden la sal y que ahí hay sal de grano. Y si no, en los semilleros, ¿verdad? Es esto que estoy mostrando aquí, es 1 kilo de sal, es 1 kilo de sal de grano y cuesta 5 pesos con 20 centavos. Si nosotros vamos y queremos esas sales que ahora venden con muy, muy gourmet, ¿verdad? Pues son muy caras. Entonces, lo que hay que hacer es ir con las hierberas, a las verdulerías, y compramos tomillo, compramos orégano, compramos romero, secamos, picamos y lo mezclamos con esta sal, lo metemos a un frasco herméticamente cerrado, lo dejamos ahí de tanto en tanto, le movemos y tenemos esto que en el mercado van a pagar mucho dinero. Y hoy vamos a usar esta sal que yo hago y es una sal de flor de Jamaica que no solamente le estamos metiendo todos los minerales que tiene la sal, sino que le estamos agregando un valor más que es el sabor de la Jamaica. No coman mucha sal, pero siempre es bueno un poco. Y entonces tenemos un mortero, el molcajete, y molemos bien barato, ¿sí? Para que lo hagan en su casa, para que además se diviertan, ¿no? Y que se diviertan los chicos también. Y pagamos muy poquito, ¿sí? Luego esta sal, si no la muelen, le ponen aceite o vinagreta a su ensalada y además de todo, pues le da un color porque se humedece y brinca el color de la Jamaica. Pero pueden hacer de hierbas y va a quedar muy bien. Bueno, vamos a preparar nuestro molde porque les dije que esto va horneado. ¿A qué temperatura? Bueno, lo vamos a hornear a 220 grados
¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Ya tenemos el horno encendido. Les repito, 220 grados, 15 minutos. Y prácticamente estamos listos para hornear. Y esto es lo que vamos a llevar al horno. Vamos a continuar con este programa de cocina saludable y mientras están las calabacitas en el horno, ahora vamos a hacer una rica ensalada mixta y los ingredientes son los siguientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es blanquear el brócoli, que ya lo tenemos aquí troceado, ¿sí? Y está lavado también. Y entonces tenemos agua que está hirviendo. A esa agua le vamos a poner sal, sal de grano. Y ahora sí, agregamos el brócoli. Lo que vamos a hacer se llama blanquear. ¿Cuánto tiempo es? 3 minutos. Dejó de hervir y a partir de que retoma el hervor, entonces vamos a contar 3 minutos. Lo vamos a tapar, ¿sí? Estamos pendientes de esto. Ahora vamos a empezar con el queso panela. Lo vamos a hacer en cuadritos. Estamos haciendo una preparación para 2 personas aproximadamente. Y el queso panela, pues es muy, muy recomendable para dietas hipocalóricas. Es un alimento muy, muy bajo en calorías. No tiene sodio. Favorito en las dietas para bajar de peso, fundamentalmente para diabéticos, en fin, que no tiene grasa, o sea, tendrá como un 15-18% de grasa y por lo tanto es muy, muy, muy saludable. Ya está hirviendo, 3 minutos. El brócoli, si lo lavamos, lo desinfectamos, lo fileteamos y lo agregamos a una ensalada, entonces nos va a dar todos sus nutrientes que contiene. Ahora vamos a hacer cubos. Tenemos un tazón con hielo, tenemos agua, porque ahí vamos a detener la cocción del brócoli. Lo que queremos es que nos quede crocante. Apagamos el fuego y vamos por acá. Tenemos aquí una coladera. Enfriado rápido, ¿sí? Y ahí está. Y lo vamos a dejar un momento a que se enfríe y entonces luego lo vamos a usar. Y ahora ya tenemos el jitomate. Vamos a hacer unas rodajitas de cebolla. Finitas. Thank you.
vamos a ver cómo está. Si ven, está firme, ¿eh? Pero está crocante. Entonces, lo vamos a escurrir. El jitomate. Le vamos a poner el jamón serrano, que son más o menos 5 rebanadas no muy grandes de jamón serrano. La medida aquí es media taza y no tiene grasa. El jamón serrano es recomendable en bajas cantidades porque tiene aceites insaturadas, que eso ayuda a la salud. Tenemos el brócoli, que es anticancerígeno, nos previene el cáncer de mama, el cáncer de colon, de pulmón, de próstata. Entonces, bueno, es muy, muy, muy recomendable. Y les decía, el jamón serrano en estas cantidades, pues es bueno consumirlo porque, entre otras cosas, pues nos previene también la osteoporosis. Es parte de esa dieta muy, muy recomendable, que es la dieta mediterránea. Entonces tenemos aquí el queso. No le vamos a poner sal, porque ya el jamón serrano aporta sal. A mí me gusta ponerla así, de esta forma, y esto trocearlo. Si lo cortamos con el cuchillo, entonces las orillas se oxidan, se ponen oscuras, y de esta manera no sucede eso. Y lo que va quedando, que también es comible, pues lo ponemos al centro. Lo troceamos igual. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos preparando un plato lleno de vitaminas, de minerales, de fibra, ¿eh? Que es fundamental. La fibra hay que consumirla para tener una luz intestinal limpia, para que el tránsito sea efectivo y no tengamos problemas, sobre todo y fundamentalmente si hacemos mucho trabajo de escritorio, ¿eh? La recomendación es que todos los días, por lo menos 2 veces al día, consumir ensaladas frescas, consumir suficiente jitomate. Ojalá con esas recomendaciones que les hacemos aquí, pues vayamos dejando de consumir todos esos aderezos que encontramos en el mercado y que de repente no nos detenemos a leer qué dice ahí, donde tiene un espacio que dice ingredientes, 2 puntos y seguido. Entonces, lo que hay que hacer es ir investigar qué es el color caramelo, qué provoca el color caramelo, por ejemplo. Y así el glutamato monosódico y todas esas cosas que realmente nos sacan el dinero y no nos aportan nada, al contrario, nos predisponen a enfermedades. Y aquí lo podemos hacer de una manera sana y económica, ¿eh? Mezclamos, hacemos la emulsión y ya no estamos consumiendo
todo eso que la industria de la alimentación nos ofrece. Lo único que no nos ofrece es los servicios funerarios. Y con esto vamos a estar bien de salud. Porque esto sí es un viaje de antioxidantes. Vean nada más. ¿Sí? Y ahora vamos a preparar una deliciosa bebida de piña con pepino. Y vamos a trocearla. Bueno, ni qué decir de la cantidad de fibra con esta bebida, de vitaminas. Y sobre todo, que con esto olvidamos de los refrescos embotellados. Ya saben que nosotros aquí somos enemigos de los refrescos embotellados, que lo único que hacen es aportarnos una gran cantidad de azúcar. Sacarnos el dinero de la bolsa y no tienen nada que tiene esta propuesta de frutas, de aguas de frutas frescas. Le ponemos agua. Y le vamos a poner azúcar. Un poco. Porque esto está lleno de azúcar, ¿no? Es muy, muy, muy natural esa fuente de azúcar. Ya le pusimos agua, le vamos a otro poco. Y vamos a dejarlo así que lo podamos destapar. Vamos a hacer un poco de ruido. Lista nuestra bebida del día de hoy.